El Día Mundial del Agua se celebra el 22 de marzo de cada año y su principal objetivo es crear conciencia de la importancia de cuidar el llamado oro líquido para la vida de los seres humanos y las especies en la Tierra. Asimismo, dar a conocer la problemática de los millones de personas que no tienen acceso al suministro de agua potable y las medidas urgentes que se deben tomar al respecto para hacer frente a este problema. El agua está estrechamente vinculada al cambio climático. Se debe dar importancia en reducir las causas de las inundaciones, las sequías, la contaminación del agua y su escasez. Si controlamos los recursos hídricos, seremos capaces de reducir los gases de efecto invernadero. Es importante buscar soluciones sostenibles para el acceso al agua potable y al saneamiento. Y todos nosotros tenemos un papel en esta lucha, porque pequeñas acciones por nuestra parte se traducen en grandes cambios. El Día Mundial del Agua fue proclamado por la ONU en 1992. Ese año se celebró en Río de Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. De allí surgió la propuesta, siendo 1993 el primer año de su celebración. Posteriormente, tuvieron lugar otras menciones como el Año Internacional de Cooperación en la Esfera del Agua 2013 y el Decenio Agua para el Desarrollo Sostenible 2018-2028, todo esto remarcado en la idea de la ONU de que el agua es fundamental para el desarrollo y la paz mundial. Esta celebración tiene por objetivo concientizar acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar medidas para cuidarla y mantenerla, de manera que alcancemos el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, agua y saneamiento para todos antes de 2030. Estas son algunas metas que busca alcanzar este Objetivo de Desarrollo Sostenible hasta el 2030. Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable de toda la población. Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos. Aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez. Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos. A pesar de que el 70% del planeta esté compuesto de agua, solo el 2,5% es agua dulce. Sin embargo, de esta cantidad, tan solo el 0,007% está disponible para consumo humano. Esto se debe a que el 69% está congelada en los polos, el 30% está como agua subterránea en los acuíferos y el 0,3% en los ríos y arroyos. El agua es un líquido incoloro, inodoro e insípido. Se define como incolora porque es transparente, inodora porque no huele a nada, e insípida porque no sabe tampoco a nada. Sin embargo, estas tres características no siempre resultan tan evidentes y pueden no ser tan ciertas en determinados casos, especialmente cuando está contaminada, es decir, cuando la mano del hombre ha tenido contacto con ella. El agua es un recurso natural compuesto por moléculas de hidrógeno y oxígeno, que es indispensable para la vida. Es un bien considerado como el oro líquido del planeta y que hace posible que todas las especies terrestres continúen creciendo y desarrollándose cada día. De ahí la importancia de evitar su contaminación y escasez. Es un recurso limitado, todo lo contrario de lo que piensan muchas personas. En este sentido, el agua es un derecho fundamental para la preservación de la vida en todas sus formas. Es considerada un derecho humano. De acuerdo a la ONU, la población más afectada es la carente de recursos económicos, donde el saneamiento de las aguas es un verdadero lujo, solo posible para las sociedades más avanzadas y los países más desarrollados. Más de un tercio de la población mundial no goza de los servicios de agua potable segura, lo que se traduce a más de 2 millones de personas que no reciben agua de calidad en sus hogares. Por esta razón, mueren hombres, mujeres y niños cada año. Para los refugiados, desplazados, migrantes, personas sin hogar y todos los que viven en situación de pobreza extrema, no hay ninguna posibilidad de gozar de este recurso tan vital para la vida.
Para erradicar la miseria y todas las consecuencias que ella acarrea, la Organización de las Naciones Unidas busca alternativas para hacer de este mundo un lugar más viable para todos, y esto solo se alcanzará a través del llamado desarrollo sostenible.